PEGI 18. ¿Dices que he hablado de magia y de zombies domesticados o algo así? Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerdan. Cuando uno delira, dice muchas tonterías. Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos. Esto parece... una posible salida de Harrow. Creí nos estamos quedando sin anticina. Debemos explorar cualquier posibilidad. No podemos esperar más. ¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Cuerrejuegos y tengo el excelentísimo placer de traeros Dying Light The Following. Vamos a ver, ¿qué es The Following? The Following es un pack de expansión para el juego survival horror de mundo abierto Dying Light. Ubicado en un mapa dos veces más grande que los dos mapas anteriores de Dying Light, The Following es similar al juego principal donde los infectados son lentos y frágiles durante el día y se vuelven agresivos y rápidos en la noche. Los jugadores pueden usar movimientos de parkour para moverse entre lugares y matar enemigos. Una de las nuevas características introducidas es un buggy personalizable con el que te puedes desplazar fácilmente de un punto a otro del mapa. El protagonista, Kyle Crane, se dirige al campo donde descubre que muchos de los supervivientes se han convertido en un culto religioso llamado Hijos del Sol, que adoran a la madre, que aparentemente es una fuente de su inmunidad contra el virus. Para ganar la confianza del culto y aprender más sobre la inmunidad, Crane decide ayudar a los supervivientes. Bueno, chavales, por fin os lo traigo, tardo un poquillo, un par de años después del lanzamiento os lo traigo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Ya que hemos estado haciendo directos el Pitu y yo, he tenido que volver a crear el otro personaje, subirlo y tal otra vez. Bueno, ha sido un rollo impresionante, pero bueno. Ahora que llevo ya una temporadita sin traer Dying Light al canal, o en su caso si lo he traído varias veces de forma fugaz, ahora yo creo que es el momento ideal para grabarlo, ¿vale? Y así ya pues hacer una serie pues como toca, como Dios manda, de The Following. Así que vamos a darle a The Following. Vamos a ver. Vamos a jugar con este personaje, ¿vale? Porque este otro lo tengo a nivel leyenda súper alto y toda la pesca y paso, este es de nivel más bajito. Este es el que llamo yo el Crane Agente 47. Guiño, guiño a Hitman. Vale, opciones avanzadas, vamos a reiniciar misión la salida, ¿vale? Vamos a empezar desde el minuto cero de The Following. Que con este personaje ya llegué a la aldea, lo estuve probando y tal, que de hecho fue en un directo. Y dije, no, tiro para atrás, con este no voy a jugar The Following, lo dejo ahí y ya posteriormente haré un let's play. Campo, la salida. Los corredores han traído a un hombre gravemente herido que deliraba hablando de un agente inmune al virus. Llevaba un mapa que contenía una salida de Harran. Cada vez hay más enfermos por aquí y no hay suficiente anticina. Y las investigaciones de Camden aún no han dado su fruto. Tengo que comprobar todas las pistas. Cargando. Let's go. Bugueado. Crasheo. Ah, pues no, estamos aquí. Busca la forma de salir de las alcantarillas. Madre mía, llevo sin jugar al Dying Light de un mesecito, casi dos, ¿eh? Vamos a ver qué tal se me da esto. ¡Hostia, es verdad! Topetado de esto. ¿Esto de qué era? Creo que me puse a hacer misiones secundarias con este personaje. Que también me puse a hacer... que me lo tengo que pasar, por cierto. Tengo que hacer las misiones de Borzak. Bueno, a ver. Objetivos, la salida. Busca una forma para salir de las alcantarillas. Vale. Por aquí no, ¿verdad? ¡Oh! ¡Dios! Para habernos matado. Madre mía. Ah, veréis que, bueno, si habéis visto los directos que estaba haciendo de Dying Light en su momento en el canal, sabréis que
con respecto a la serie original cuando la grabé, hay ligeros cambios. Estoy grabando actualmente con Shadowplay, ¿vale? No estoy con el OBS, de ahí que no veáis marca de agua, ni veáis el cuerpo de juegos, ni veáis las muertes, el contador de muertes, etcétera, ¿vale? Lo digo para quienes estéis viéndolo de forma así que digáis, uy, porque ahí en uno sí que tienes y en otro no lo tienes, pues porque el OBS, no sé por qué, hubo un día que se actualizó el juego, ¿vale? El Dying Light, una de las actualizaciones que hubo y empezó a irme mal con el OBS. Y dije, pues bueno, pues uso el Shadowplay, que apenas consume recursos, y ya está. Sí, que tiene sus cosas, pero bueno, es un programa, la verdad, muy muy bueno y estoy muy contento. Hoy por hoy lo que más uso es el Shadowplay, ¿eh? A no ser que sea un juego viejo. Si es un juego viejo, sí que utilizo el OBS, el Open Broadcaster. Uy, wow. Cómo mola. Y la musiqueta, es que la música de este juego es buenísima, tío. En serio, Techland, es que es un puto juegazo. Esto es una joya, coño. Siempre lo digo y siempre lo diré, esto es una joya. Si no han sacado el 2, yo creo que es porque no tienen recursos o no tienen capacidad para sacar algo mejor que esto. Por eso no han sacado el 2. Y lo único que hacen es sacar actualizaciones para este. Que no hace poco sacaron una nueva actualización que nos ha metido la prisión, que hice un directo en el canal. Y uf, a nivel pesadilla la prisión es que no te quedas sin munición y no pasas, ¿eh? No avanzas, tío. Te revientan. Es jodidísima la prisión. También quieren meter, que aún no ha llegado. Tardará un... Lena, ¿me recibes? Escuchemos. Escucha, tu paciente tuerto decía la verdad en su delirio. Hay una salida. Quizá también sea verdad lo que dijo sobre la gente, ¿sabes?, que no se transforma. ¿Puedes preguntarle dónde debo mirar? Murió esta mañana, Kai. Oh. No soportó la fiebre. Me temo que estás solo. Vale, encuentra a alguien que sepa sobre el rumor. Lena. Mira, ahí está la ciudad, tío. Putas montañas. No Harran, sino la ciudad que está aquí en la zona del campo. Esto es gigante, tío. Allí tenemos la otra. Pasa que esa creo que no, ahí sí que no podemos llegar. Eso creo que ya es Harran. Pero a esa sí que podemos ir. Esa de ahí sí. Con el buggy, el mapa gigante. No tendremos mapa, ¿no? Ni de coña, vamos. Mira, tenemos eso de cuando lo descubrí, cuando hice... Nah, pero eso, nada. Esto es gigante. Vale. ¿Por dónde es, tío? No me acuerdo. Ah, por allí, vale, vale. Vamos, nene. Dios. ¿Qué? Lo he dicho, ya volvimos sin jugar. Uf. Vale. La caída sería... Hostia. Sería monumental, baby. What's up. Vale. Vale, tenemos que ir por allí, ¿no? Por lo que veo, vale. ¡Wow! Dios, para habernos matado, ¿eh? Us. Ah, vale, vale. Us. Vale, hay que ir por el lateral, ¿no? Por aquí. Bueno, podría haber usado el gancho, pero bueno, así lo hacemos todo, ¿no? Como toca realmente. Aunque si tienes el gancho, no creo que tengas ese problema. Vamos, Crane. Oh, cuidado. No mires abajo, loco. Uy. Uy. Vale. ¡Hala! ¡Qué catarata más chula! Ahí habrá algo. ¿Puedo llegar con el gancho? No, ¿verdad? Y no es cuestión de empezar muriendo, ¿eh? Aunque os gustaría, seguro. Yo y mis muertes, que no falten. ¡Hostia, tío! Esto está muy alto, coño. Vale, va. Sé un valiente. ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Coño! Pues lo he visto cerca, ¿eh? Ya fuera de coñas. Pipiriri, pipipi. Mira cuántos peces, tío. Joder, que este juego está lleno de vida, ¿no? Está guapísimo este puto juego. Pipiriri. Faltan más animales, pero bueno. Pero la verdad es que es muy, muy bueno este juego. Vale. Upa. Vale, vamos a seguir. Vale, hay que ir por allí, ¿no? Tiene unos de... ¿esto qué es? Anda, vaya, excursionistas. Os pilló la infección zombie, ¿no? Serán los que están ahí en el agua. ¡Oh, pobrecito! Ah, te iba a decir, uy, le falta la cabeza, pero no.
La madre. Por cierto, ¿cómo tengo las armas? No tengo munición. ¡Ah, ah! ¡Me cago en la mar! ¡No tengo munición! No tengo munición, tío. Claro, que con este personaje es con el que hice la prisión, ¿no? Me quedé sin munición. Vamos a ver qué hay aquí. Que la prisión está... es jodidilla, ¿eh? Es muy, muy jodidilla. Al principio salen muchos enemigos humanos. Relativamente fáciles de abatir. Digo, relativamente. Hostia, espérate las cerraduras, que aquí en Following son más difíciles. 3, 4, 5, nada. Aquí en Following son mucho más difíciles. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Joder, macho. La precisión con el analógico es que es divina, ¿eh? Encima, inventario lleno. ¡Ah, ah! ¿Qué dices, loco? Encima que mi mando está reventadísimo. Pues últimamente va fatal el mando, ¿eh? Pero va mal, mal. Vamos a soltar esto. Vale, me pillo esto. El mazo este, vamos a... pues lo desmontamos y ya está. Desmontar, sí. Y nos volvemos a pillar el fusil. Así vendemos el fusil, sacamos pasta. Vale, sí, porque el tema de armas... ¡Uf! ¡Coño! Pero si le he dado. Joder, Crane, nano. Vale. Por proximidad, ¿qué tengo? Mira, tengo esto aquí. Tengo dos torres más de caza. Tenemos que ir. Hola, señor zombie. No se mueva, por favor. Yo se lo agradezco. I thank you. Oh, lo de mer, delicioso. Delicioso pajajutis, ya todos lo sabéis. Vamos, pojo aquí. Pero vamos a... ¡Espera, caballero! Quiero ponerle las vértebras en su sitio. No me pegues, guarra. No me pegues, que como me pegues te la devuelvo. Hija de puta. Vamos a ir por aquí. Vale, vamos. Ese lugar parece ocupado. Vamos, Crane. Bueno, más o menos. Es donde nos indica el GPS. Así que hay que ir por ahí sí o sí. Ok. Ufa. ¡Tatán! ¿Qué quieres? Necesito hablar con quiero, la quiero tus botas, tu chupa y tu motocicleta. ¿Contrabandista? ¿Trabajas para ese sinvergüenza? ¿Eh? No sé de quién me hablas, tío. Estoy aquí porque necesito ayuda. Pregunta por Jasir. Jasir. Que te quede claro. Ja. Si robas algo, te quedas sin manos. ¡Qué miedo! Como que no habré matado a cientos de tíos como tú. Te parto el cuello ahora. ¿Te lo imaginas? Dios. Aquí puedo entrar. No me acuerdo, tío. ¡Cucú! ¡Hala! ¡Ese culo Bugatti! ¿No puedo entrar? A ver, ¿qué os iba a decir? ¿Os iba... estaré vigilando, forastero. Oh, sí, wow. Detrás de la casa también me vas a vigilar. Con tu tercer ojo, el del culo. El ojo negro. ¡O sea! ¡Caballero! ¿Quién está aquí armando? Me recuerdas al hombre huevo, el del muro. Ten cuidado, no te caiga, se te rompa la cáscara. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Amuleto de qué era? ¿Amuleto de balas? ¿Amuleto de balas? ¡Ah! Eso es para tunear el coche, es verdad, es verdad. Vale, vale, luego lo veremos, luego lo veremos. Eso está muy guapo. Ah, vamos a seguir. Necesito. Quita, coño, tú, gilipollas, que ya me he cabreado. Necesito ayuda. Hable con Jasir. ¿Y dónde coño está Jasir? Pues si tú no eres Jasir, quita de en medio, retraso mental. Padre, por favor. ¿Podemos hablar no, sobre no. ello? Fin de la discusión. Oh, sí, baby. Vale. El pibón. Oh. Espera. Esgui. A mí esta me encanta. Esta tía me encanta. Es que a mí me va mucho el rollo alternativo y a mí las tías como esta, buah, me ponen a tope. Disculpa. Ahora no, por favor. Vale, vale. No te voy a tosigar. Luego hablaremos, bombón. No pienso acosarte ni esas cosas, ¿no? Vamos a ver, aquí hay algo. No, aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Nada, una llave inglesa de decoración. Nada, nada, nada. No hay nada, tío. Vacío está esto. Bueno, vamos a hablar con este buen señor. Este señor es Jasir. No pretendía interrumpir, pero estoy buscando a Jasir. Yo soy Jasir. Anda, si no lo sabía. Solo tenemos pan. No, no necesito comida. Soy de Harran.
He venido porque dicen que la gente de aquí es inmune al virus, que no se transforman aunque les muerdan. ¿Eh? ¿Quién te ha contado eso? Ah, alguien que murió, aunque me pese. Pues sería mejor que siguieras. No te diré más de lo que él te dijo. Joder, ¿por qué no me ayuda nadie? El virus afecta a toda la ciudad, la gente se está muriendo. Pero tú sigues vivo. Sí, pero duras penas. También estoy infectado. Y regresa a Harran. Aquí no eres bienvenido. No puedo regresar, me he tirado desde un acantilado, ¿sabes? Pues si no lo sabías. Y sé trepar, pero no tanto. Ya le dije que se fuera. Vaya hombre. Se ha ido el pibón. Bueno, da igual. Ya intentaremos cortejarla en otro momento. ¿Arriba hay algo? No, no hay nada. Vale, tenemos que buscar. Encuentra a alguien dispuesto a contarte algo. ¿Quieres abrir la puerta? ¿Qué coño? Lena, al habla Crane, ¿me recibes? Nah, no tienes cobertura, tío. Joder, menudo herido. Y eso que la antena está ahí arriba, teóricamente debería cubrir todo el valle. Ven aquí. ¡Can! Biolipo. Y no temas, no soy como el resto de esos chiflados. No, eres más feo y más gordo. Así que no eres uno de ellos. Entonces, ¿por qué no te expulsas? Tienes una pinta de mareante, madre mía. Más cosas además de pan. Por cierto, me llamo Khan. Biolipo. Kyle Crane. Biolipo. Joder, ya hemos empezado, ¿eh? Con el ataque de hipo. Te has topado con mi colega invidente. ¿Te refieres al tipo con un solo ojo? El mismo, mi chico Kurt. ¿Cómo le? Ah, pues ha muerto. No sobrevivió. Vaya, ouch. Es una lástima. Pero la verdad, no me sorprende. Quizá puedas ayudarme. Kurt me dijo que la gente de aquí es inmune al virus. ¿Sabes algo al respecto? Ahora que lo dices, no recuerdo que nadie de aquí. Bueno, me da cuenta ese movimiento de manos de Crane. Son una maldita secta. No lo hace mucho, ¿verdad? Una mujer a la que llaman la madre. Solía ser una tradición local inofensiva. No se lo tomaban en serio. Pero ahora se lo toman muy en serio. Desde el estallido del virus. Garabatean símbolos por todas partes. Ya lo hemos visto. Esos malditos rituales. No, eso no lo hemos Creo visto. Que incluso le rezan. Eso tengo que verlo. Bueno, pero ¿por qué no se transforman? ¿Han tomado todos andicina o qué? Verás. Harra Camper Club. Y puesto que soy un emprendedor, hagamos negocios. ¿Y este? Mira. Tú y yo. ¿Buscas algo, amigo? Se mira, hago una cara diciendo, mejor me voy. Información y gracias a que Kurt la ha adiñado, yo necesito un conductor inteligente. Puedo mostrarte. Bueno, ya está, trapicheante. Pero necesitamos un medio de transporte. Sí, ¿verdad? ¿Un vehículo aquí fuera? ¿Cómo diablos voy a encontrarlo? Si yo fuera tú, miraría en la granja más cercana. Y oye, sé discreto, ¿de acuerdo? Vale, tengo que mangar un carro. Me ha quedado claro. Qué cabrón. Vale, busca un vehículo en la granja más cercana. Pues en esta en la que estamos, ¿no? ¿Tienes el coche del que te hablé? No. ¿Y esto, tío? ¿Me dejas entrar? No puedo entrar, qué cabrón. A ver, a ver, a ver. Ta, ta, ta. Bueno, a ver, misiones. Recompensas diarias, no, perros, barrios bajos, pasando. Vale, Khan, colaborador. Vale, de acuerdo. A ver, ¿y tú, Burak? No puedo ayudarle. ¿No puedes ayudarme? Coño, el pavo ahí arriba ha enfocado aquí a la casa, así que me voy a venir aquí a la casita, a ver si puedo entrar, ¿sabes? Que me molaría mucho poder entrar. No. ¡Quiero hablar con la morena! ¡Quiero hablar con la morena! ¡Morena! Pues no, tío. Pues nada, vamos a ceñirnos a la misión. Hola, madre. Voy a hacer una captura. Foto. Pa, 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 pa. Vámonos. Vale. Es por aquí, ¿no? No. Vale, los buggies se quedaban aquí fuera, correcto. Se quedaban aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale, coche de policía. Mucha policía, poca diversión. Una de dos. No. Sí, sí. ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! ¡Dame munición! ¡Qué mala puta!
que no me dan munición, tío. Pues nada, a desmontarlo. Me lo vuelvo a llevar. Ok. Ahí podía mangar caldo, ¿no? Ahí está el combustible, señor. Para el buggy. Vale, saquea componentes. Saquear los campos de los vehículos. No. Saquear los capos de los vehículos esparcidos por el campo es la mejor forma de conseguir componentes que sirven para crear, instalar y reparar piezas para el buggy. En general, los vehículos policiales y militares tienen mejores componentes que los civiles. Gracias por la info. A ver. Sugar. Sugar. Honey, chucu. Un cable. No hay nadie por aquí, ¿no? Vamos a mangar aquí en el coche este de los maderos. 3, 4. Es que aquí en Following... Joder, una cartera. Que quiero munición, tío. No carteras, no quiero dinero. Quiero munición. Joder, tío, qué merda. Ah, pues es un pateo, ¿eh? No está aquí al lado, ¿no? Que parece que está cerca, pero de cerca... ¡No! 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 Mira, la psicópata. Sexualmente deprimida. ¡Señora! ¡No compro estampitas! ¡Ah! ¡Mala puten! Mira, me vas a venir como anillo al dedo, chavala. Vámonos. ¡Come on! ¡Uy, va! Pi 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 pi. ¿Qué? Ah, mira, cosméticos. Gracias. Vámonos. Pi 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 pi. Crane ha visto algo, no sé el qué, pero Crane ha visto algo. Ah, coño, ¿y ahí arriba puedo subir? No me deja lanzar el gancho, ¿por qué? Ahí sí, ¿no? Hostia, hostia, no me deja. ¡Pucua! ¿Y ahí? Aquí sí, ¿no? ¡Hostia, que me he pegado! ¡Hostia, que me he pegado! Vale, vamos, ahí. Espérate, aún mediremos el suelo, ¿eh? Hombre, menos mal. Mira, machete. ¿Eso qué es? Vale, asesino. ¡Ah, mira, un trofeo de carreras! Me lo llevo. Hay diferentes coleccionables, ¿vale? Sueltos por todo el campo. Por todo el campo. Mirad, hijos míos, algún día todo esto será nuestro. Oh, oh, oh. Por el campo, ahí esparcido, ¿y qué es lo que pasa? Pues eso. Que... ¡No! ¡Me he caído! ¡Ay, coño! ¡Adiós, fusil! ¡Te echaré de menos! Uy, pero esto no era para... ¿Te imaginas? ¿Pega una hostia la LC? Ah, no hace nada. Hola, hélice. ¿No me pegas? No, no me hace nada. ¿Te imaginas que pones la... y te comes la hélice? Vale, por allá. Está... Hostia, estamos a 200 metros. Se me olvidó comentártelo. Si no tienes armas, será mejor que busques alguna. La granja es un refugio de bandidos. Ah, ¿cómo? Qué simpático que eres. ¿Decirme eso? Bueno, en ese momento no eran importantes. Putas pulgas. No consigo librarme de ellas. No tienen ni estructura, ni pelotas, ni dul para los negocios. Qué cabrón. Empezamos bien. Empezamos de puta madre. Te las apañarás. Por cierto, tengo que atender a unos clientes. Avísame cuando tengas el coche. Qué cabrón que eres. Qué truán. ¿Qué truán? Mira, un coche a 50 metros. You're welcome. A ver, a ver, a ver. Qué lástima no tener munición subsónica. Vale, Crane, no. Mal, ¿eh? Lo hacemos mal. Crane, muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Vamos a ver, tío. Vale que llevo tiempo sin jugar, pero el conocimiento lo tienes ahí. La memoria muscular está, solo tienes que ponerla... Ay, casi, ¿eh? Solo tienes que recordar las cosas. Pero está ahí la memoria muscular, no puedes coger y... ¡Ah, me he caído! ¡Qué torpito soy! No, ¿sabes?
Vamos a desmontar esta mierda. Vale. Ah, el buggy está ahí, ¿lo veis? Mirad el buggy. A ver si lo hacemos rollo sigilo. Lo intentamos. Sabéis que me encanta el sigilo, se me da mal, pero me encanta. Toma, capullo. Cuidado, despacito. Sí, sí, vayamos a Jarras de vacaciones, decían. Nos lo pasaremos de puta madre, decían. Necesito munición. Estrella ninja. ¿Yo para qué quiero estrella ninja? Hijo de puta. En la mar. Espérate, tengo dos. O por lo menos dos en el radar. Que realmente habrán más seguro. Cago en la puta, cabrón. Esto es una sneaking operation. Joder, con lo que ha gritado, lo que no sé es cómo nos han enterado. ¿Qué coño es eso? Eso, tu cuello al romperse. ¿A que no lo sabías? Gilipollas. ¿Habrán más? Sinceramente no lo sé, ¿eh? Yo estoy aquí agazapado. Es que sigue la música. Entonces si sigue la música es porque hay acción, ¿no? Pero mira, por esto no... No. No sigue la acción. Y arriba no había nada, ¿no? Incienso. Aquí no hay nada. Unos dardillos. Esto es un lugar seguro, tío. Segurísimo. ¡Ah! Muñeco cabezón zombie. Adquirido. Surprise. Latas. Vale, aquí no hay nada más. Vale, pues nada, chicos. Vamos a pillar el buggy. Apague, vámonos. Mejorar vehículo, oye, pues sí, estaría bien, ¿no? Consejo, pulsa X mientras la pieza dañada está resaltada para repararla. Tenemos el buggy. Estos son los gadgets que podemos meterle. Esto es mejoras neumática. Nos habían dado suspensión, ¿verdad? Sí, mira, ¿ves? Suspensión de nivel 1. Ah, no, es la que está instalada. Nos han dado lo mismo. Ah, no, tracción, era tracción. Nos han dado lo que ya tenemos. Vale. Pues nada, para adentro. Ay, no hemos mirado lo de... Bueno, todo combustible, tío. Bueno, da igual. Khan, el colaborador, conduce... Conduce hasta Khan. Pues nada, vamos, voy a... Ahora que no tengo caldo, tío. Pero bueno. La hostia que me he pegado ha sido parda. A ver, ¿por dónde es? Ah, será por la otra puerta que es de madera, ¿no? Porque esta va... ¡Esta va a ser que no, oiga! ¡Esta va a ser que no! Vámonos a la otra, anda. ¡Chico!
Dios, que me carga las vallas. ¡Vamos! ¡Vámonos! Bueno, Khan, tengo el coche. Madre mía, cómo está sufriendo la suspensión. ¡Khan, hijo mío! ¿Por dónde me...? Vamos por aquí. Por aquí. Uf, mal lugar, para ir. Vale, a ver, vamos a intentar bordear todo esto. A ver. Abore. Vale, intersección, vale, bien. Vale. ¡No! Uf. Cuidado con los bidones que llevan ácido. Vamos, va. Vamos a ver. ¡Hola, hijos de puta! A ver, cuidado aquí, ¡Señora! ¡Con permiso! ¡Guau! ¿Cómo ha volcado este, ¿no? Vale, por aquí. Vamos. Eso es. Vale, no, más atrás. ¡Oh! ¡Hala! ¡Aparcado! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Come on! Vale, chachi. ¿Con quién es? ¡Ah, sí, Khan! ¡Khan! Puedo mangarte. Hostia, tú no eres Khan. De repente estás muy bueno, ¿no, Khan? Joder, estás todo potorro. Pregúntale a la niña dónde está Khan. Joder, yo le preguntaría otra cosa. Madre mía. El pibón. Es que me encantan estas tías. Me encantan. Son mi prototipo de mujer. Una preciosidad, ¿eh? Han elegido una skin muy, muy bonita. No hay nada aquí. ¿Champú? ¿Ves? ¡Champú for men! Sale el puño ahí. ¡Para tíos duros! Bueno, vamos a hablar con ella. A ver, Ezgi. ¿Buscas a Khan? Sí, te buscaba a ti. Parece que finalmente ellos le pidieron que se fuera. ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿A punta de pistola? ¿Y quiénes son ellos? Ellos por fin hicieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco más. Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí. No he respondido a mi pregunta. Por supuesto que no. Me encanta ese mechoncito morado. Por lo mismo que él. Y qué pequitas, mira qué pequitas. Los bandidos no nos dejan en paz. ¿Y quieres que confiemos en ti? Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte. No tienes que convencerme. Me da igual. Demuéstrales a todos que has venido a dar, no solo a recibir. Por cierto, me llamo Ezgi. Un placer, Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte. Pero recuerda que un día tendrás que devolverme el favor. De acuerdo. Se acaba de poner bizca. Las aguas subterráneas... Qué bonita, tío. ...hace tiempo. Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia. ¿Y supongo que hay una forma de hacerlo? Así es. Pero está en territorio de bandidos. Algunos hombres se prestaron voluntarios para ir allí. Entiendo. Pero jamás regresaron. Ya. Así que no te lo aconsejo. Suele menos pasar. Que sientas deseos de morir. No, he matado muchas veces. No pasa nada. Hacemos respawn. Yao. Yao cacao. Vale, tenemos aquí una misión. Conduce hasta... Tenemos aquí una misión. A ver cómo está la historia. Os cuento, las misiones. Vale, ¿esto qué es? Superviviente. Ah, vale. Esto es lo de reclamar el buggy. Ahí está el vehículo, vale. Ahí es el destino, vale. Es una... De ahí es de donde venimos. ¿Ves cómo era un lugar seguro, tío? Joder, nano. Se podía asegurar, tío. Nos tocará volver. Pero eso lo vamos a hacer en misiones secundarias, ¿vale? Aquí para dormir. Y hablar con Ersi. Tiene para darnos una misión. Os cuento, el tema de las misiones principales os las voy a traer. Voy a hacer lo mismo que lo que es en la serie original, ¿vale? Las misiones principales os las voy a traer en un Let's Play. Y luego las misiones secundarias os las voy a traer en otra Let's Play, ¿vale? Os voy a traer en otra playlist en donde tendréis las principales y otras las secundarias. Y os las voy a ir dividiendo como hice con la serie original, ¿vale? Para que tengáis una idea. Por lo cual iré intercalando. Habrá días que os traeré lo que es la serie principal y habrá días que os traeré secundarias, ¿vale? Lo digo porque según como vaya avanzando yo a la hora de jugar, pues pondré unas u otras, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que es eso, vamos a ir dejándolo aquí y ya a posteriori, pues haremos la misión esta secundaria de Ersi, iremos viendo más. Porque es eso, ¿no? Sí,
esta es principal, así que podemos hacer la segunda y ya está, perfecto. Vale, pues nada, pues así lo dejamos. Pues buenas gentes, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo favorito y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Dying Light. Venga, hasta luego.